Fabián Sanabria Sánchez, docente de Humanidades de la Universidad Nacional, presentó el miércoles 27 de mayo del 2015 la conferencia Universidad y Posconflicto como parte del primer foro de educación, humanidades y conflictos. El evento académico fue organizado por la Vicerrectoría de Proyección Universitaria y los departamentos de Filosofía y Desarrollo Humano de la Universidad de Caldas. Este evento busca que se cree un espacio para reflexionar de cómo construir paz desde la academia y cómo las universidades pueden contribuir a crear una mejor cultura de la tolerancia. Sin duda, este es uno de los temas centrales para la universidad, para la administración actual de la universidad, y no solamente para la universidad, sino en el contexto nacional, dada la situación en la cual nos vemos enfrentados, o la cual nos vimos enfrentados. Trabajar sobre conflicto, posconflicto y desde la perspectiva académica, sin duda, implica buscar caminos para que aporten a búsquedas de soluciones de todo lo que nos vamos encontrando. Sin duda, la universidad viene avanzando sobre desarrollo de pensamiento, formar en pensamiento, distintos foros, distintas actividades académicas que venimos planteando en los últimos, en esta administración, en función específicamente de entender toda esta problemática, de buscar soluciones conjuntas, pertinentes a lo que se nos está presentando, adelantarnos precisamente a lo que se viene también. Y desde allí, pues, la función de la universidad es estar precisamente al tanto de todas estas problemáticas para ofrecer algunos tipos de solución compartida, obviamente. La Universidad de Caldas siempre ha estado inmersa en este tipo de temas, con la convicción de que desde la academia se puede ayudar a contribuir a una sociedad más en paz. No hay que olvidar que la universidad es una de las instituciones más conservadoras y progresistas de Occidente, que no solamente para el caso colombiano debe solo reflejar el país, sino iluminarlo. El conflicto es inherente a las sociedades humanas. Nosotros hemos vivido un conflicto de 50 años armado muy complejo. Tenemos un escenario virtual en La Habana que se desarrolla como unas conversaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en medio del fuego. Esas fueron las condiciones bajo las cuales se estableció. Hay 5 puntos de esa agenda, 3 parece que ya están agotados y faltan 2, pero una de las reglas también es que hasta no haberlo acordado todo, no se ha acordado nada. La sociedad colombiana, pues también, y la opinión, necesitan ir sabiendo acerca de los avances del proceso. No hay que, dijéramos, olvidar que hay gente que le pone palos en la rueda, que es supremamente crítica del proceso, pero al mismo tiempo Colombia está empeñada en esto, así sea un escenario virtual, y sería un oso cósmico que no funcionara este proceso de paz una vez más. Según indicó el conferencista, uno de los principales retos que debe enfrentar Colombia para llegar a un posible tiempo de posconflicto es que sus protagonistas se queden quietos, pues ningún proceso de paz podrá ser exitoso si se dialoga en medio del fuego.